Hola, mi nombre es José Fuster. Actualmente trabajo como desarrollador frontend y además también trabajo como diseñador de experiencia de usuario. La era en la que vivimos está bastante digitalizada. Cada vez son más los negocios que disponen de página web o de aplicaciones móviles, ya sea tanto para conocer el producto o para gestionar el suyo propio. Y es debido a este auge que las empresas solicitan cada vez más perfiles de diseñador, ya que atender las necesidades del usuario es algo primordial. Y además, un diseñador aporta la capacidad de plantear un producto antes de ser desarrollado, por lo que abarataría los costes de la empresa. Aquí podemos ver un gráfico en el que vemos los diferentes roles de los diseñadores dentro de lo que es el proceso de creación de un producto digital. Como vemos, es un campo bastante amplio, pero nos vamos a centrar en lo que es el diseño de interfaz de usuario, o como solemos conocerlo, diseño UI. El diseño UI se centra en la parte de diseño y prototipado, pero también contempla parte de la fase de ideación, pues para un diseñador UI es necesario entender a quién va dirigido ese producto. Entre las tareas de un diseñador de UI, de interfaz de usuario, se encuentran las de creación de los mockups, la selección del color, la selección de la distinta tipografía que debe tener nuestro producto, entre otras. Además de ayudar en la fase de ideación, ya que es necesario que un diseñador UI conozca su producto de modo que realicemos un producto bonito, pero que a la vez sea consistente y eficiente. Hasta aquí este vídeo sobre el diseño de interfaz de usuario. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre este tema, haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.